están? Yo soy Nana, bienvenidos a Nanana Toys Familia. Tengo a Estrella de invitada. Hola, ¿cómo están? Ajá, ella está bien. Yo estoy muy emocionada, pero les voy a decir por qué. Porque ven ustedes que en el frente hay comida. Pues el video de hoy es de ASMR. Así. Rosita, en color rosado. Yo me di a la tarea de buscar cosas deliciosas. Very delicious. Deliciosísimas. Ajá, en color rosa. Y no le costó tanto trabajo, la verdad. Es que miren estas cosas, qué bonito. Sí. Esta nunca la he visto yo. Te voy a admitir que los empaques, primero, te llaman a los ojos. O sea, son bellos, son bellos. Y bueno, hay una gran variedad desde algo de tomar, desde dulce, desde galletas, chocolates y bueno, no sé. Nana, le atinaste completamente al color, mi color favorito. Exacto, y yo tenía que invitar a Estrella porque yo ya te vi que en algunos otros videos ya has hecho esto, eres experta. Yo no, yo todas las noches me duermo con una ASMR, estoy bien preparada. ¿De verdad? Creo que me debo de hacer, debo de hacer eso yo también, pero se usan audífonos, ¿no? Sí, puedes usar audífonos o no, pero les recomiendo que aquí no usen tanto audífonos. No, porque aparte yo soy bien gritona, entonces los tímpanos les van a así, o sea, ya saben. De así que los vamos a asustar. Asustar, total. A ver, entonces, ¿con cuál empezamos? ¿Con cuál quieres? Sí. Son unos palitos que son los difíciles de conseguir, la verdad. Sí. Y más en estos, porque son rosados. La caja está bella, bella, bella. Hay a ver. Hay que guardar silencio para abrirlo. ¡Oh, rosado bonito! ¡Miren, tiene fresitas! Fresitas, o sea, fresa total. Ábrelo, ábrelo. Ya vas a abrirlo. Es que el empaque suena. Es que el plus es esto. Sí. Los empaques. Les dije que era la experta. Yo digo que hay que continuar. Calificación. 10 de 10. Yes. Nana, ¿ahora cuál? Yo opino que abramos esta lata de refresco. Sí. Sí. Por allá tenemos unos dulcecillos. El empaque está chiquito, pero viene llenito de dulces que hacen mucho ruido. Y yo creo que sí funcionan súper para hacer una ASMR. O sea, son los colores, pero quiero que vean que los colores son rosa intenso y rosa medio chiquito. O sea, sí se alcanza a denotar, ¿sí? Siento que todo aquí va a ser como de fresa, de frambuesa, de claro, cereza. Porque todo es en rosa. Así que, ¿qué te parece que empezamos con el ASMR? Ok. A ver, dale. Bueno, con la soda.
te voy a decir que se me antoja. Se me antoja una paleta. O sea, a mí no cualquier también, paleta. Eso te iba a decir. No cualquier paleta. De estas paletas que me encontré. O sea, esto es algo fuera de proporción, o sea, de todo lugar. Vamos a abrir la caja. A ver. Esto se ve súper guau. Wow. Escucha. A ver. Sin duda, estas son mis favoritas. Yo le doy un 10 de 10 total. O sea, están cañonas. Yo no le doy un 10 de 10, o sea, tampoco. Yo le doy un 30 de 10. Oh my God, o sea, las expectativas hasta el cielo. Yo momento de que ya es momento de una bebida. Exacto. Sí, después de la paleta. Ok. Tenemos dos opciones. Yo creo que esta es la mejor opción. Sí. Está buenísima. Exactamente lo que yo me imaginé. Es un ponche de frutas. Eso es lo que esperaba de la otra bebida. Uh-huh. Es que, les voy a decir lo que pasó con la otra. La otra estaba como sin sabor. Es que literalmente era agua mineral, pero cuando le quitas totalmente el gas. O sea, ajá, sí sabía gas, pero no tanto. Sí, oigan. Y tenía al fondo, pero muy al fondo, un cierto sabor a cereza, pero muy. Sí, es que el empaque se veía todo dulce, sí, pero esto supera mis expectativas totalmente. Ahora es momento de abrir las galletas. Eso me emociona mucho. Vean, yo había visto estas, pero en un empaque amarillo. Y luego las vi en rosa. Y fue como, vamos a probarlas. El sonido. No sé por qué, pero pienso que este tipo de empaque hace que las cosas sepan más crujientes. Un potente el sonido. Yo pensé que iba a sonar suavecito. Ahí va. Pensé que se iba a tronar.
ok. Yo cuando era niña comía como 5 de estos y lograba hacer una burbuja enorme. Yo ahorita, ¿cuántas? Vamos a ver. Oye, tiene relleno. Antes de que cayera. Vamos a ver quién se puede meter más chicles a la boca. Vale. Lo hago. No sé cómo lo logra. ¡Oh! ¡Tengo brackets! ¡Se me olvidó! Válgame. No puede ser. Ustedes no hagan eso. Se me atoró. Ay, no. Pero gané. Eso sí, me ganó. Gané. Ganando como siempre. No funciona. Siento que con ese sí va a funcionar. Con ese sí, pero siento que el jarabe que tenían los chicles como que lo impide. Es sí. Más por el sabor. Literalmente mi lengua está al full de sabor. No, hoy no vamos a dormir. No. Y eso que estamos haciendo una ASMR. Oye, ¿qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Comer el cereal? Sí. Esto está bien puesto. Ok, esto va a ser un cereal totalmente rosa. Totalmente. O sea, la leche es rosa y sabe a fresa. Es rosa. Yo también sabe a fresa. Y vean esto, el cereal. Está bien raro, porque promete. Dice que es de puré. Puré de fresa. Y promete estar crujiente. Abre eso, abre eso. Pero a ver, ¿tú eres team del cereal primero o de la leche primero? Yo primero echo el cereal y luego la leche. Yo también. Para que se llene, reposar. Entonces empezamos con eso. Sí, abrimos. Comenten de qué team son ustedes. ¿Team leche primero o team cereal primero? Team cereal es el mejor. Vayan y coméntenos en nuestros Instagrams que van a estar aquí apareciendo en pantalla. ¡Wow! Fuera basura. Huele fresa. Wow. Huele como a fresa deshidratada. La que dijo. Mamita, en eso. O sea, yo fui la que hice el alboroto. Ay, no. Pero eso me da una idea. Tener un espacio. Estamos destrozando su espacio. Ah, espacio. Deli. Pues ya, lo que sigue. Ay, qué bonito. A todo le estoy diciendo que está bien bonito, pero es que es en serio. O sea, no puede evitarlo. Miren este cereal. Tengo dos cosas. ¿Qué? Demasiado azúcar, uh-huh. Demasiada fresa, uh-huh. Mentira, son tres, uh-huh. Y demasiado delicioso, uh-huh. Sinceramente me quedo con ese cereal para toda la vida. O sea, sí me gusta, uh-huh. Pero con leche blanca, o sea, leche normal sin tanto sabor, uh-huh. Porque ya el cereal tiene mucho sabor, pero uh-huh. Está rico. Pero vean, vean, quiero que vean la leche. Quiero que vean la leche, vean. Escuchen, escuchen.
es como si en la escuela agarras de que un tape, así, ¡paz! Y lo cortas. Es que está la leche. Está bien padre este empaque. ¡No, no! Es mejor mucho que poco. Bueno, pues yo también. No sé cómo te lo comes si tienes brackets. No soy yo, mamá. Voy, leve. Ya estoy preparada. Yo también. Empiezo. Eso sonó de película de terror. Sí, me está durmiendo. No, la garganta está tan llena de tanta cosa así de azúcar. Necesito agua, pero no encontramos agua rosa. Estamos sedientas. Vale. Soy un rotundo fracaso en esto. Espero que no hayan tenido audífonos porque eso estuvo cañón. Ay, no. Venga, última, última. Mía. Asco. Wow, yo digo que por esa última burbuja has ganado. Vale la pena el esfuerzo. Yo ya me rindo. Oigan, qué asco. Yo estoy full de azúcar rosada, o sea, ya. Siendo sincera, o sea, al principio era que, rosa. Era la emoción del momento por ver tanto color rosado. Ahorita estoy hasta acá, siento que mi lengua ya no percibe lo dulce y lo salado. Pero estamos para el tope así de... Familia, el resultado de esta prueba de ASMR con rosado ha resultado un éxito. O sea, sí, me sorprendí los colores. Bonitos, los sabores deliciosos, pero potentes. Pero sí, muy potentes. Potentes. Todos juntos unidos. Hacen un equipo intenso. No sé. En un mes no vuelvo a comer cosas rosas o dulces. No, ya. Pero, ahí les va lo bueno. Si ustedes quieren más videos de ASMR con colores... Déjenos en los comentarios porque podemos hacer el sacrificio. O sea, por ustedes todo. No sé, morado, azul, verde, negro, blanco, negro sería... arcoíris. Arcoíris estaría súper me cool. Muero. A mí el arcoíris me encanta. Solamente que tendrías que hacer una búsqueda intensa en el súper. Yo todo lo puedo. O sea, yo lo logro todo. O sea, hasta los más difíciles. En cualquier lugar. Los cumplo. Voy a encontrar algo arcoíris. Pero vayan a comentarnos abajito en la cajita todo lo que quieran. Si les gustó, cuál fue su producto favorito, cuál les hubiera gustado probar, si se veía mejor o peor el empaque. No sé, ustedes échenle ahí de su cosecha porque queremos ¿cuál leer? Se les antojó más y cuál no se les antojó. Sí, porque yo les voy a decir cuál fue el mío abajo en los comentarios y también Estrella. Y yo Estrella también les va a decir. Así que recuerden escribirnos en nuestros Instagrams. Sí, porque ahí voy a estar subiendo cuando ya esté este video y les voy a poner una encuesta de qué color va a ser el siguiente. Ajá, y recuerden también que los amamos infinitamente. Muchísimo. Y los queremos ver en un próximo video. Bye, en una próxima aventura.